Estábamos, pues, ¿no es cierto? Bueno, ya se nombró nuevo gabinete, ¿no es cierto? Se ha nombrado nuevo gabinete al margen de las discusiones, que eso no constitucional, etcétera, etcétera. Pero ya se nombró a los ministros. Está María Antonieta Alba, la nueva ministra de Economía, etcétera, etcétera. ¿Qué tal? ¿La conoce usted, doctora? ¿Ha escuchado hablar de ella? Bueno, la conozco por la prensa, creo, no estoy seguro, pero creo que fue alumna mía en la Universidad del Pacífico. Como pasan tantos alumnos y alumnas, pero ahora que la he visto en la televisión, me acuerdo de su cara, ¿no? Pero mira, a ver, esos argumentos de que dice que es muy joven, yo respondo así: la inteligencia no tiene edad. Y ella por lo menos tiene dos condiciones para poder desempeñar el cargo tranquilamente. En primer lugar, tiene creo yo, una buena formación académica, científica, que es lo primero que hay que exigir. No, ella es una graduada en economía en la Universidad del Pacífico, y eso ya es un sello de calidad. Y además tiene un posgrado en administración pública en la Universidad de Harvard, ¿no? O sea que formación académica tiene. Y Correcto. además tiene 7 años de experiencia en el sector público, en diferentes instituciones. Y dentro del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, creo que tiene entre 2 a 3 años de experiencia. O sea que una improvisada no es alguien, pienso yo, que la estén poniendo ahí por algún favor político, ¿no? Y ahí acaba, y hay que, yo creo que es bueno, Jesús Miguel, amigos que nos escuchan, acabar de que en los puestos de ministro hay que poner gente técnica, profesional, que sepa su teoría, su ciencia, porque así como existe la ciencia médica, la medicina, y uno va donde un doctor confiado en que me va a curar, existe la ciencia económica. La ciencia económica no existe para regalarla o por gusto. Entonces, si voy a nombrar un ministro de Economía o un presidente del Banco Central de Reserva del Perú, tengo que poner gente que sepa de ciencia económica, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que exigir como mínimo. Yo considero que esta señorita tiene su formación académica, tiene su algo de experiencia, y lo que yo desde acá le deseo, por supuesto, es que haga una buena gestión, ¿no? Al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, pero una gestión que eleve el bienestar de los 22 millones de peruanos. Yo me he permitido hacerle unas recomendaciones a A la ver, señorita, a ver, a ver, a ¿no? ver, escuchemos, escuchemos. Sí, mi primera recomendación que yo le hago es que se centre solo en administrar lo mejor que puede el corto plazo, porque el horizonte de su cargo es año y medio, no es más. Entonces, que se centre en administrar lo mejor que puede en el corto plazo en términos económicos, ¿no? ¿Y qué es eso? Dirá la gente: y oye, Sí, González Izquierdo, ¿y qué cosa es cómo el se corto come el plazo? corto plazo? ¿Cómo se come eso? Primero, llevar a la brevedad posible el crecimiento de la economía peruana del actual 2%, llevarlo a su crecimiento normal, que varias veces hemos hablado, es 4%. El doble. Eso tiene que ser llevarnos a la brevedad posible. Yo creo que es factible hacerlo de acá a, digamos, al primer trimestre del año que viene, o quizás un poquito más. 4%. Segundo, llevar el crecimiento del empleo formal urbano a por lo menos 3%. Tercero, llevar el crecimiento de los ingresos reales de los trabajadores a por lo menos 2%. Eso es lo que yo entiendo como administrar bien el corto plazo de la economía peruana. Muy bien, muy bien. Entonces, esa es una primera recomendación que le doy. La segunda recomendación que le doy es que ponga el máximo de su esfuerzo para que la inversión pública, tanto a nivel nacional como regional y municipal, comience a crecer fuertemente y, si es posible, a 2 dígitos, porque hasta septiembre la inversión pública creció escasamente 1%, según palabras del ministro saliente Oliva. Y eso no se puede ni se debe permitir, porque plata hay para que se gaste. Entonces, pienso yo, y tercero, que maneje muy bien el presupuesto general de la República. Yo creo que son tareas
digamos, de corto plazo, que las debe hacer lo mejor que pueda para provocar un aumento del bienestar para nosotros.